Estamos acá sobre Boulevard Yrigoyen, en el predio del cementerio, donde era el CEO, el centro de monitoreo. Y acá funciona el centro de docentes jubilados. Y el viernes vamos a inaugurar la sede, si Dios quiere. Que por fin, 40 años tiene el centro de docentes y recién tiene su sede propia. Que bueno, la teníamos, nos la sacaron y bueno, la decisión política del intendente Vallejos y su equipo y el Consejo Deliberante que nos apoyó, que pues volvimos a tener nuestra sede. Irma, contanos qué actividad realizan. Bueno, nosotras acá tenemos la posibilidad de tener el desenvolvimiento de talleres. Lógicamente que desde el PAMI es quienes nos proveen esa posibilidad y por lo tanto tenemos distintas formas, ¿no es cierto?, de brindar un servicio o varios servicios a los docentes jubilados. ¿Qué tipo de talleres? Por ejemplo, tenemos el taller de canto, o taller de memoria, taller de danzas folclóricas, y bueno, y después por supuesto todos los otros servicios que además se brinden, que no son talleres, sino que son están implementados para también colaborar con los docentes. Bueno, tenemos taller de gimnasia y de computación y de manualidades. Y del programa Buen Vivir tenemos reflexología, mesoterapia, pedicuría, manicuría, peluquería y enfermería. Que bueno, que la gente, especialmente en pedicuría, ahorra un montón, porque acá solamente pagan los insumos, nada más, porque PAMI nos manda para el profesor. Claro. Pero los insumos, ustedes saben lo que sale un bisturí y un guante para cada persona, que está todo carísimo ahora, así que cobramos al costo. Y bueno, invitamos a todos los docentes jubilados y a los familiares de aquellos que fueron de la comisión que se acerquen el viernes a las 7 de la tarde, que vamos a tener como marco la banda de música y guerra de la Tercera Brigada Aérea. Y bueno, vamos a hacer un acto lindo, emotivo. Vamos a hacer una exposición de fotos, de todo, de la historia del centro de docentes. ¿Esto tiene alguna cuota? Y bueno, para venir a los talleres y a los servicios, se paga una cuota de 1.000 pesos por mes, que no es nada. Nada. Nada, por lo menos para pagar la luz y los pequeños gastos que uno tiene fijos.